Cuando decenas de miles de empresas francesas se declaran en bancarrota todos los años, se hace necesario encontrar nuevos mercados para mantener la actividad de aquellas que quieren evitar el tener que cerrar sus puertas. Como nos dice Frederic Sánchez, presidente de la Comisión de Comercio Internacional de la Patronal Francesa, que asegura que el crecimiento mundial es de un 3% y este crecimiento no se da en Europa y tenemos que ir a buscarlo ahí donde se encuentra. Y entre otros lugares es en América Latina. Y culturalmente nuestras empresas se sienten más próximas del mercado latinoamericano que del chino. En el contexto actual de crisis económica en Europa las miradas van dirigidas hacia América Latina, continente que concentra a algunos de los países con mayores posibilidades de crecimiento económico extremadamente importante, porque América Latina hoy es uno de los únicos mercados en el mundo que está creciendo. No en todos los países, pero en buena parte de los países están creciendo. Entonces hay muchos europeos que van a América Latina a trabajar y muchas empresas eh, europeas, sobre todo iberoamericanas, que intentan eh, eh, coger un pedazo del mercado latinoamericano, que es muy importante cuando Europa no está bien. Pero la internacionalización de las empresas francesas necesita que éstas se adapten que sepan adecuar su oferta a una demanda cada vez más exigente de países latinoamericanos conscientes de su potencial económico. La inversión francesa en México eh, ha sido aproximadamente 3 mil millones de dólares en diversos sectores, no podría mencionar algunos. Safran, que es un importante productor de eh, productos eh, para la aeronáutica, con grandes inversiones y plantas en México. Schneider Electric, que también ha invertido de manera importante en México, EADS, eh, inicia con una inversión de 100 millones de dólares con el objetivo de llegar a 500. Yo creo que los, los países como Chile... Perú y Colombia son realmente países que hoy están muy bien, están muy bien, están funcionando muy bien. Uh, Chile tiene un crecimiento de más de 5%. Colombia también, Perú también, uh, son países que son muy importantes el punto de vista de materias primas, pero también empiezan a industrializarse, eh, están cada vez más volvi volvidos a Asia. Entonces es muy importante que Europa tenga un papel ahí en la región. Países como Brasil, México, Bolivia o Chile despiertan el interés de las empresas francesas que ven en ellos un mercado de gran interés económico. Un mercado imprescindible para garantizar la perennidad del tejido empresarial francés. A cambio, los países latinoamericanos le piden a las empresas extranjeras unas relaciones normalizadas y respeto mutuo. Juan José Dorado. Hispan TV, París.